Einstein, físico alemán y uno de los científicos más fecundos y revolucionarios de la historia de la humanidad. Premio Nobel en 1921 y doctor honoris causa de diferentes universidades del mundo. Autor de la teoría de la relatividad de los cuerpos. Su aporte fue decisivo para las investigaciones nucleares que condujeron a la fabricación de la bomba atómica. Einstein era muy aficionado al violín y lo tocaba naturalmente, sin ninguna pretensión. Un día aceptó tocar en una fiesta de beneficencia. Cuando el cronista de sociedad hizo su investigación sobre quiénes actuarían, el nombre del violinista se lo dieron de la siguiente manera: el violín lo tocará el famosísimo Albert Einstein. El joven cronista pensó que el tal Einstein era algún violinista famoso, por lo que al redactar la reseña de la fiesta se deshizo en elogios sobre el violinista Einstein, de fama mundial, que había interpretado magistralmente, como sólo él sabía hacerlo, tal y macual piezas musicales. Einstein leyó la crónica de sociedad, riendo a más no poder, y la colocó en un marco en una de las paredes del estudio donde trabajaba. Cuando se la enseñaba a los amigos, le decía: "Este es el elogio más original que he recibido en mi vida". En 1919, Einstein fue invitado por el inglés Lord Richard Burdon Haldane a compartir una velada con diferentes personalidades. Entre estas había un aristócrata muy interesado en los trabajos del físico. Tras una larga conversación, el inglés explicó a Einstein que había perdido recientemente a su mayordomo y que aún no había encontrado un sustituto. "Vea usted, la raya de mi pantalón la he tenido que hacer yo mismo, y el planchado me ha costado casi 2 horas. A lo que Einstein comentó: "¿Me lo va a decir a mí? ¿Ve usted estas arrugas de mi pantalón? Pues he tardado casi 5 años en conseguirlas". Einstein, tras obtener el premio Nobel, era invitado constantemente a dar conferencias en universidades y organismos científicos. Él solía viajar en coche y con un chófer, y se dice que en cierta ocasión le comentó al chófer que era tremendamente aburrido repetir siempre lo mismo. El chófer le contestó: "He oído su conferencia tantas veces que me la sé de memoria. Si usted quiere, cualquier día puedo sustituirle y darla yo". Einstein le tomó la palabra y accedió un día en que suponía poco probable que alguien en la sala de conferencias pudiera reconocerle, pues era muy joven y todavía no era el ícono que luego fue. Todo iba de maravilla, nadie le había reconocido. El chofer había expuesto muy bien la conferencia, hasta que alguien levantó la mano y le hizo una pregunta sobre cuya respuesta el chofer no tenía ni idea. Tuvo, sin embargo, la ocurrencia de contestar: "Su pregunta, caballero, es tan sencilla que estoy seguro
de que hasta mi chofer, que se encuentra sentado al final del pasillo, podría contestarla, así que dejaré que sea él mismo quien lo haga. Einstein permaneció toda su vida como un enamorado de la ciencia. En una ocasión fue invitado a un banquete donde iba a ser el huésped de honor. Durante el discurso de orden, Einstein sacó su pluma y se puso a escribir ecuaciones detrás del programa de esa noche, olvidándose totalmente en dónde estaba. El discurso terminó emocionadamente. Todo el mundo se puso de pie aplaudiendo y mirando a Einstein. Su secretaria, Helen Dukas, le dijo que se pusiera de pie, lo cual él hizo. Sin percatarse de que el aplauso era para él, él también comenzó a aplaudir hasta que Helen Dukas le informó rápidamente que era a él a quien se estaba ovacionando. Einstein no tenía tiempo para recibir a todos los que deseaban verlo. Tomó una secretaria con el solo fin de atender a las visitas y decirles que él no podía hacerlo. En atención a los visitantes, eligió a una muchacha joven y muy bonita. Le encargó que les preguntara a todos el objeto de su visita. La mayoría decían lo mismo, que deseaban ver a Einstein para que les explicara claramente el significado de la teoría de la relatividad. Entonces, la secretaria le propuso lo siguiente: ¿qué tal si usted me lo explica a mí y así yo se lo podré explicar a ellos? Me parece una excelente idea, pero para que mejor la entiendan, puede darle un ejemplo práctico. Veamos. Un hombre que pasa una hora en compañía de una muchacha bonita, como usted, por ejemplo, esta hora le parecerá un minuto. Y otro hombre que pasa un minuto en un brasero encendido, ese minuto le parecerá una hora. Esto es la relatividad. Albert Einstein tuvo tres nacionalidades, y en sus últimos días, un periodista le preguntó cómo había influido este hecho en su fama. El físico respondió una verdad como un templo. Si mis teorías hubieran resultado falsas, los estadounidenses dirían que yo era un físico suizo, los suizos que era un científico alemán, y los alemanes que era un astrónomo judío. Una vez encontró a otro sabio amigo y le dijo: venga a cenar esta noche, tendremos esta noche al profesor Smithson. Lo sé, precisamente el profesor Smithson soy yo. Eso no importa, venga de todos modos. En una reunión social, Einstein coincidió con el actor Charles Chaplin. En el transcurso de la conversación, Einstein le dijo a Chaplin: lo que he admirado siempre de usted es que su arte es universal, todo el mundo le comprende y le admira. A lo que Chaplin respondió: lo suyo es mucho más digno de respeto. Todo el mundo lo admira y prácticamente nadie lo comprende. En 1949,
la famosa actriz de cine Marilyn Monroe, mujer de sinuosas formas y afilada sensualidad cinematográfica, y Albert Einstein coincidieron en un evento social. Marilyn, considerada un símbolo del erotismo en las décadas de los 50 y 60, pero que había estudiado historia y literatura en la universidad, era una amante de los libros y gran lectora. Tenía interés en hablar con Einstein, pues había leído sobre él y deseaba ser presentada ante el eminente hombre de ciencia. Ella tomó la iniciativa en aquel evento, se acercó al científico y, para romper el hielo, dijo lo primero que le vino a la cabeza. ¿Qué dice, profesor? Deberíamos casarnos y tener un hijo juntos. ¿Se imagina un bebé con mi belleza y con su inteligencia? Einstein esbozó una sonrisa y le respondió con gesto bastante serio. Desafortunadamente, temo que el experimento salga a la inversa y terminemos con un hijo con mi belleza y con su inteligencia. El hecho podría resultar gracioso si no fuera porque no era del todo cierto lo dicho en esa conversación. La respuesta del científico tenía un gran error. Marilyn Monroe tenía un coeficiente intelectual de 165, superando al mismo Einstein en 5 puntos. Es más, la inteligencia de la actriz era incluso superior al de Stephen Hawking, el físico teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico británico, conocido por sus teorías sobre los agujeros negros. Así que, si Marilyn hubiera tenido un hijo de Einstein, no sabemos si hubiera sido agraciado físicamente o no, pero es probable que hubiera tenido la brillantez intelectual de dos genios en sus respectivas artes. Todos hemos visto esta icónica fotografía donde un gracioso Albert Einstein saca la lengua para la cámara de un fotógrafo. ¿Alguna vez se has preguntado por qué el científico lo hizo? ¿Fue de forma deliberada o no? Pues esta fotografía fue tomada el 14 de marzo de 1951, día en el que Einstein recibió un homenaje por la celebración de su cumpleaños número 72. A la salida del evento, el científico estaba asediado por un grupo de periodistas y fotógrafos. Harto con J del acoso, comenzó a gritar «¡Basta ya!» para que la prensa lo dejara tranquilo. Ante la indiferencia de los periodistas, el premio Nobel de Física comenzó a sacar la lengua con la finalidad de arruinar el trabajo de los fotógrafos. Pero sucedió todo lo contrario. El fotógrafo Arthur Sass fue el único en capturar la foto de las muecas de Albert Einstein. La imagen se convirtió en una de las más vistas del siglo pasado y, erróneamente, fue interpretada por muchos como un gesto de simpatía y carisma. Finalmente, el físico tomó el hecho con humor y poco tiempo después le pidió a Sass sacar varias copias para enviarlas a sus amigos como tarjetas navideñas.